Bienvenidos. Es hora de la noticia. Soy su amiga Adriana García y este es su noticiero Pueblo y Gobierno. Los invito a ver los titulares de las notas que nos acontecieron en nuestro municipio. Tamacile celebra el lanzamiento del programa Familia Sin Fronteras. Banderazo de arranque de obra, programa Piso Firme. Recibe Centro Cultural 135 instrumentos musicales con un monto aproximado al 1.250.000 pesos. Importantes logros alcanzados por alumnos del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda. El municipio cuenta ya con oficinas de derechos humanos. Continúan giras de trabajo en Tamazula. Estamos eso. Y bueno, quiero platicarles que hace unos días participaron en la ciudad de Guadalajara gente de nuestro municipio de Tamazula en la Feria Gastronómica y Artesanal. Veamos la nota. Participa Tamazula en la Feria Turismo para Todos 2016 en Guadalajara, Jalisco, Plaza de la Liberación, en donde más de 47 municipios promovieron con stands los atractivos turísticos y la oferta gastronómica y artesanal del estado. El alcalde municipal José Luis Amezcua, a través de la Dirección de Turismo y contando con el apoyo de la Asociación Civil César AC, llevaron a esta feria una gran muestra de lo que nuestro municipio produce y oferta en materia turística, participando activamente y compartiendo el espacio de la inauguración con el secretario de Turismo del Gobierno del Estado, licenciado Jesús Enrique Ramos Flores. Estamos posicionando nuestro municipio. Hace unos días estuvo de visita en Tamazula nuestro gobernador del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, lanzando un programa muy especial, Familia Sin Fronteras, aquí en Tamazula. Para demostrar que el pueblo latinoamericano tiene lazos indisolubles por la distancia, el gobierno de Jalisco, en coordinación con el Consulado Americano de los Estados Unidos en Guadalajara, establecieron el programa Familia Sin Fronteras, a fin de propiciar el reencuentro de familiares que han dejado de ver por décadas a sus seres queridos. El evento contó con la asistencia del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, Drew Hoster, jefe de visas, Matty Hurley, en representación de la Cónsul General de los Estados Unidos de Norteamérica en Guadalajara, Tania C. Anderson, Miguel Ángel Abaid Sanabria, delegado en Jalisco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ricardo Ariel Vera Lira, delegado en Jalisco del Instituto Nacional de Migración, Miguel Castro Reynoso, titular del Instituto para Migrantes de Jalisco, las diputadas Juana Ceballos Guzmán y Susana Barajas del Toro, el diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, presidentes municipales de la región y el alcalde anfitrión José Luis Amezcua Arias, quien dio un cordial mensaje de bienvenida y agradecimiento por la oportunidad de unir a las familias. Señor gobernador, su presencia hoy en Tamazula nos motiva. Su presencia fortalece nuestra administración municipal. Hoy Tamazula se viste de fiesta. Gracias, señor gobernador, por ese apoyo incondicional que nos ha dado el municipio. Y sobre todo, el apoyo que hoy da para todas estas familias. Hoy tenemos un gobernador que no nada más se preocupa por la gente de Jalisco, que se encuentra dentro de nuestro estado. Hoy tenemos un gobernador que se preocupa por los familiares de todos nosotros que se encuentran allá con este programa Familias Sin Fronteras, en donde está buscando unir a estas familias, reencontrarlos. Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval enfatizó que en tiempos difíciles, donde amenazan con dividir fronteras, es momento de que todos los latinoamericanos estén unidos. ¿Qué momento tan maravilloso será el volver a ver a sus hijos cuando sabían que esa oportunidad no existía? Porque muchos de ellos pues no tienen papeles y no pueden venir para acá porque perderían todo lo que han construido. O porque a ustedes no se les iba a dar la visa. Pues hoy con este programa vamos a unir de nueva cuenta a las familias. Como lo ha dicho el cónsul, hay que luchar para unir a los pueblos, no para dividir a los pueblos. Todos los latinoamericanos debemos estar unidos ante la amenaza de querer dividir más a nuestro país. Aquí hay gente de trabajo que quiere ir en busca de oportunidades. Aquí hay gente que va a luchar y a construir también aquel país. La gente que se va de aquí va a trabajar y no le importa estar de sol a sol trabajando, dando lo mejor de ellos, así sean días festivos. Eso es construir también parte, y hoy el unirnos en las regiones es lo que fortalece. El dividirnos es lo que puede mostrar la peor cara de un mundo que habíamos superado. Y hoy hay amenazas reales en Norteamérica, en la próxima elección,
donde lo que quieren es dividir, es alejarnos, y eso no lo podemos permitir. Programas sumamente importantes para toda la ciudadanía, no solo de Tamazula, sino de todo el estado de Jalisco. Bueno, nos sentimos muy felices porque fuimos la sede aquí Tamazula para lanzar este programa. No obstante, el gobernador no solamente vino a lanzar el programa, sino nos dejó una gran información. Para Tamazula están próximos ya los sistemas de riego para las presas. Queremos que la gente y los jóvenes que nacen en México, que nacen en Tamazula, en Guzmán, en Zapotiltic, en Tizapán, se queden donde nacieron, se queden con su familia, puedan crecer, tener desarrollo y éxito, puedan alcanzar sus sueños. Ese es el trabajo que estamos realizando en el gobierno. Por eso, aquí como lo decía José Luis, vamos a trabajar para que en esta zona, hoy que logramos que el aguacate lo pudiéramos exportar a Estados Unidos de esta región sur, hoy que estamos creciendo con las berries y que estamos exportando a todas partes del mundo, hoy que estamos teniendo una tierra más productiva, hay que invertirla en tecnología, en apoyos a nuestra gente del campo. Aquí tenemos el ingenio, pero necesitamos más alternativas de trabajo, y si se requiere de infraestructura, como todas estas redes de riego, la vamos a tener. Además de todos los municipios, queremos seguir invirtiendo en más oportunidades de educación, y lo estamos haciendo, para que el empleo siga generándose aquí en México, aquí en Jalisco, en sus municipios, y no tengamos que emigrar o buscar oportunidades en otro lado. Sumamente importante para esta administración municipal es cuidar los derechos humanos de las personas. Y bueno, nos sentimos muy felices porque en Tamazula contamos ya con una oficina de derechos humanos. Bajo el principio de que el trabajo colaborativo permitirá consolidar la cultura del respeto y del ejercicio a los derechos humanos, que por su naturaleza son inalienables, además de irrenunciables, el gobierno municipal se congratula con la apertura de la oficina regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Lo anterior lo destacó el alcalde del municipio de Tamazula de Gordiano, José Luis Amezcua Arias, al extender el total respaldo a la regiduría que tiene la Comisión de Derechos Humanos a cargo del licenciado Carlos Alejandro Serratos Lozoya. Es grato, de verdad, hoy, aquí en Tamazula, tener esta inauguración de una oficina de derechos humanos que va a atender toda la región 05, 10 municipios. Es un gran paso el que estamos dando aquí en Tamazula. Esto le da seguridad y certeza a la gente que esta administración municipal va a cuidar los derechos de los ciudadanos tamazulenses. Y esto nos va a ayudar mucho, por eso lo vemos como un área de oportunidad. Esta oficina está contando desde el primer momento en que nos comentaron, ha contado con nuestro apoyo, va a seguir contando con él, y vamos a trabajar muy en conjunto para que este proyecto de verdad resulte benéfico para la población y para estos 10 municipios. Yo de verdad agradezco al doctor Felipe de Jesús. Esto lo expresó al participar en la inauguración de la oficina regional que se ubica en La Paz número 81 de la colonia Las Margaritas de esta cabecera municipal. El primer edil acompañó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, así como al personal que encabeza Jorge Flores Heredia, además de las diputadas Susana Barajas del Toro y María del Refugio Ruiz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco. Autoridades municipales, locales y de la región, así como representantes de diversas instituciones y habitantes del municipio que se dieron cita a este acontecimiento celebrado en esta ciudad. Previamente, el alcalde José Luis Amezcua y funcionarios de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside el doctor Felipe de Jesús se reunieron con representantes de organizaciones sindicales, además de funcionarios de instituciones como Gotitas de Vida y de la Casa de Descanso para Adultos Mayores Salvador Padilla de la Mora de este lugar, donde se abordaron temas expuestos por los presentes. Las instalaciones de la Casa de la Cultura fue sede de la firma del convenio de colaboración en materia de capacitación con los presidentes municipales de la región sureste, y el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián dictó una conferencia en el sentido de ampliar las alianzas entre las instituciones para respetar los derechos humanos de la comunidad. No podemos poner de pretexto esa falta de presupuestos para no cumplir con nuestras obligaciones legales. Quienes hemos
asumido una responsabilidad desde la institución pública, tenemos que tener muy en claro que ese tipo de pretextos no vale. Aquí se tiene que cumplir lo que la ley nos obliga, lo que la Constitución nos instruye y lo que los tratados internacionales de derechos humanos también nos estén direccionando. El doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos dio una entrevista, nos habla de la importancia que tiene esta oficina aquí en Tamazula, pues no solamente atenderá los derechos humanos de los ciudadanos de Tamazula, sino de toda la región. Me encuentro con el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy contentos porque en Tamazula acabamos de inaugurar una oficina de derechos humanos. ¿Qué beneficio trae para la sociedad, para el distrito, para todo el estado de Jalisco? Sí, desde luego, con mucho beneplácito podemos lograr que el día de hoy, a partir del día de hoy, tengamos ya esta oficina regional que atenderá 10 municipios en la zona sureste. Y tendremos tres objetivos principales. Por un lado, recibir, investigar, concluir, resolver todas las quejas que se presenten en contra de autoridades estatales y municipales que se encuentran fungiendo en esta región. Pero una segunda acción también muy importante será el poder ser un vínculo permanente con todos los liderazgos sociales y también institucionales de la región, en donde desde luego comprende la vinculación con las distintas instituciones públicas. Y la tercera función u objetivo principal será el llevar a cabo una capacitación permanente en derechos humanos, que es la parte educacional o cultural, que es muy necesario trabajarla con las escuelas, con la sociedad civil, con los grupos, con las autoridades, para que la sociedad y las autoridades estén más preparadas y más conocedoras de los derechos humanos. Esos son básicamente los tres objetivos principales que nos mueven a abrir esta oficina regional que tanta falta hacía. Doctor, un ciudadano común y corriente en la sociedad, ¿cuál es el beneficio que obtiene de una casa así, de una oficina de derechos humanos? Tener la accesibilidad y la posibilidad de presentar cualquier tipo de queja, pero sobre todo que cualquier violación a sus derechos humanos en la que pudo haber sido afectado, se pueda investigar para que se sancione al responsable de esa violación de derechos humanos que le afecta a esa persona, y a su vez también que se le repare el daño. No es posible que haya personas que sufran afectaciones por acción o omisión de servidores públicos y nunca reciban una reparación al daño sufrido. Entonces es parte también de lo que esta oficina va a estar trabajando como parte del beneficio adicional que le trae a cualquier persona de esta región. ¿Un ciudadano cómo distingue que se le están afectando en sus derechos humanos? Cada que la autoridad cometa un acto arbitrario, un acto excesivo, abusivo, de afectación, es parte de lo que se tiene que denunciar, pero también cuando la autoridad le afecte los derechos por no hacer lo que la ley le obliga, es otra de las afectaciones que también tiene que ser denunciada. Nosotros conoceremos de quejas en contra de por probables actos o omisiones violatorias de derechos humanos que se presenten en contra de servidores públicos estatales y municipales. No de actos violatorios de derechos humanos cometidos de particular a particular, sino de servidor público a particular. Son las quejas que nosotros estamos facultados para poder recibir. Ha sido una jornada muy larga el día de hoy, desde el desayuno con las asociaciones civiles de aquí del municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, así también como la firma de convenio de colaboración con demás municipios de aquí de la región. Culminando con la apertura de esta casa, ¿en los demás municipios se van a aperturar o esta será la casa en la que se reciban todas las quejas del distrito? Lo que es la región, estos 10 municipios, esta será la oficina permanente que tendremos a disposición de la sociedad de todos los 10 municipios. Desde aquí se estará llevando y encabezando todo el trabajo para los demás municipios. Habló de una constante capacitación. ¿Esta capacitación es hacia las asociaciones o es al público en general?
va destinado a los dos sectores, tanto a las instituciones públicas como a la sociedad civil. Toda la persona que requiera o tenga interés en capacitarse y en conocer más sus derechos humanos puede acudir a estas oficinas y de aquí se le establecerán las condiciones en las que se puede otorgar esa capacitación o esa actualización en derechos humanos. Doctor, le dejo un espacio abierto para todos nuestros televidentes de Canal 52, el canal del Ayuntamiento, Una Nueva Era, para que nos vierta un mensaje a la sociedad. No, desde luego, reconocer en esta región, principalmente en este municipio, a gente de lucha, gente de esfuerzo, hombres y mujeres ilustres que también han dado un gran ejemplo a estas nuevas generaciones y sobre todo pues con un pleno compromiso, una gran apertura que se da a esta oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, saludarles a todas y a todos. También estuvo presente en este evento de apertura la diputada local por el Distrito 19, Marta Susana Barajas del Toro, la cual nos da sus impresiones al respecto. Me encuentro con la diputada local, Susana Barajas del Toro. Susi, un logro muy importante en Tamazula, tener una oficina de derechos humanos. Mira, estoy de verdad orgullosa y muy contenta porque fue algo que se estuvo trabajando desde hace tiempo y sabemos la importancia que tiene una sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamazula. Ya lo comentábamos en varios discursos, los derechos humanos son básicos, los derechos humanos creo que no nada más nosotros como representantes populares o como gobernantes debemos tener atención, sino la ciudadanía en general. Hablábamos sobre todo de la educación en esto, en la cultura de los derechos humanos y creo que vamos a iniciar por eso, vamos a iniciar por irnos con los niños que son los que nos deben enseñar y con los que tenemos que trabajar en la cultura precisamente de estos derechos humanos. ¿Dentro de las gestiones vienen más oficinas como es de este estilo aquí a Tamazula? Quiero comentarte que esta oficina es sede regional de la 05, pero decirte que varios presidentes traen el interés, comentarte que eso me interesa porque el hecho de que nuestros gobiernos municipales tengan el interés sobre este tema es muy importante y lo trabajaremos en las demás regiones. No importa que no nos pertenezcan al distrito, yo creo que este es un trabajo que lo tenemos que hacer como representantes y como ciudadanos. El trabajo legislativo es muy importante y es muy amplio. El distrito también es muy grande, que te corresponde el 19. Pero para Tamazula, ¿hay algunos beneficios, algo que nos tengas, que le quieras comentar a la ciudadanía de Tamazula? Quiero comentarte que próximamente estaremos con nuestro presidente municipal y es un tema que ayer nuestro gobernador nos dio a conocer y quiero que lo dejáramos para dárselos a conocer conjuntamente con el presidente municipal porque es un tema que nos lleva de la mano. Pero sí decirles que es de un beneficio pues muy grande para los ciudadanos de Tamazula y que tengan por seguro que su diputada está trabajando porque todos esos apoyos y esos recursos lleguen a este municipio, así como a los demás que represento en el Distrito 19. Susi, queda abierto este espacio de los televidentes de Canal 52 para cualquier mensaje que les quieras brindar. Yo lo sé y les agradezco porque sé de la importancia que ustedes como medio llevan a los hogares y llevan a los ciudadanos de mi municipio para que sepan que su diputada local, Susana Barajas, está haciendo un trabajo con responsabilidad, un trabajo transparente y sobre todo un trabajo muy responsable. Son trascendentes las gestiones de nuestro presidente municipal, el técnico José Luis Amezcua Arias, el cual se siente muy feliz también por tener ya esta oficina de derechos humanos en Tamazula y nos da una nota al respecto. Presidente, hemos tenido una jornada muy larga el día de hoy con la apertura de esta casa, de esta oficina de derechos humanos en Tamazula. Sí, mira, un logro muy importante para nuestro municipio. Hoy estamos regresando ya una oficina que va a atender a toda la región 05, 10 municipios de esta región. Para nosotros es un logro muy importante
que cualquier presidente pudiera considerar una situación complicada para la administración. Para nosotros no, nosotros consideramos que esta oficina viene a fortalecer nuestro trabajo de alguna manera, porque le da la oportunidad a la ciudadanía de que nos señale lo que la administración, la policía municipal o en otras áreas lo que se está haciendo mal. Esto para nosotros nos sirve porque nos fortalece en el servicio hacia la ciudadanía. Esas situaciones que puedan manejar en esta oficina, que nos pueda señalar los ciudadanos, a nosotros nos sirve para mejorar esos aspectos que la gente nos señale. Sabemos que como son derechos humanos, va independiente a todo lo que es administración pública, pero ¿sí existe ese vínculo entre la asociación, lo que son los derechos humanos, y el ayuntamiento? Claro que sí. Muchas veces los ayuntamientos o la función pública genera o violenta los derechos de los ciudadanos, a veces no por acción, por omisión, porque dejas de hacer cosas en beneficio de la ciudadanía y también eso es violentar los derechos humanos. Entonces nosotros, nosotros esta oficina la verdad viene a fortalecer ese trabajo, a hacer esa mejora continua que nosotros estamos buscando en la administración municipal y pues va a estar abierta a toda la ciudadanía para que puedan acudir a partir de hoy en esta oficina que va a atender estos 10 municipios de la región 05. Una labor de gestión muy importante, presidente. ¿Esta es parte de esa misma labor de gestión que ha venido realizando para el municipio de Tamazula? Sí, mira, Tamazula ha perdido muchas coordinaciones regionales, se han llevado oficinas. Hoy estamos en ese trabajo de regresar esas coordinaciones para que nuestra gente, la gente de nuestro municipio, no tenga que trasladarse a otros municipios, a otras cabeceras municipales para poder hacer algún trámite. Estamos pugnando, por eso ya nos trajimos las licencias municipales, aunque sea un módulo, porque antes la teníamos fija aquí en Tamazula y nos la quitaron. Hoy estamos tratando de regresar esos servicios para que la gente pueda disfrutar de ellos con la cercanía que debiera haber continuado, pero no continuó en su momento. Hoy estamos tratando de regresar eso. Hoy traemos a Derechos Humanos, que va a ser de mucho beneficio para toda la región, y estamos viendo otras áreas que no nos quiten la DERCE, que no nos quiten la jurisdicción sanitaria. Es una pugna continua que tenemos en el gobierno del estado para que lo que tenemos no nos lo quiten y poder traer otros servicios que se han llevado ya con anterioridad. Queda abierto este espacio de Canal 52, presidente, el canal del ayuntamiento, para cualquier mensaje hacia la ciudadanía. Sí, pues decirle a la ciudadanía que estamos trabajando arduamente, que hoy le damos la oportunidad a la ciudadanía de que señale, de que denuncie cualquier irregularidad. Esta oficina para eso es para su servicio. Un trabajo muy cercano del presidente municipal y los regidores con la ciudadanía fue una de las propuestas que se tuvo en campaña y que hoy se cumplen con hechos. Fueron en días pasados en gira de trabajo al Rancho del Padre, donde hubo gente de San Jerónimo y junto con el DIF hicieron entrega de algunos reconocimientos y certificados a las personas que se graduaron del curso de panadería y también llevaron algunos apoyos hasta esas comunidades. Continúan las giras de trabajo en Tamazula visitando las comunidades del Rancho del Padre, donde se reunieron también ciudadanos de San Jerónimo. El alcalde municipal José Luis Amezcua Arias, acompañado de la presidenta del DIF, Margarita González González, el regidor José Ángel Serrano Sandoval, funcionarios del municipio y del DIF, hacen entrega de certificados a los graduados del curso de panadería. De igual forma se entrega material de construcción, láminas, cemento, mangueras y montenes a habitantes de esta comunidad con necesidades apremiantes en sus viviendas. Nuestra gente y su bienestar son una prioridad. Estamos trabajando para mejorar sus condiciones de vida. La verdad nos gusta a nosotros mucho estar mucho en contacto con las comunidades. Ustedes ven ya que es la tercera vez que venimos. Otra vez hicimos una reunión, ya estuvimos por aquí viendo algunas cosas cerca de aquí. Y hoy quisimos darnos una vuelta para volver a revisar esas necesidades que ustedes tienen. Ya por ahí cumplimos con algunas. Hoy les traemos algunos apoyos. Y la idea de nosotros es estar cerca de ustedes, todo con el fin de que ustedes expresen sus necesidades, podamos ver algunas situaciones de la comunidad, algunas situaciones personales en sus casas y ver nosotros la forma de irles ayudando. Hoy, primeramente, quiero de verdad felicitar a todas las mujeres que tomaron este curso de panadería. Un saludo al maestro que está dando esta clase. Estoy seguro que esto les va a dar muchos beneficios a ustedes. Esto cuente con todo nuestro apoyo para continuar
con esos cursos, hay unos cursos que vamos a continuar dándoles, vamos a coordinarlo ahí con Blanquita para que sigan dándole los cursos, que ustedes se sigan capacitando, todo con el fin de poder tener alguna actividad y que en algún momento puedan ustedes sacar un recurso para apoyo de sus familias. Sabemos que acá en las comunidades es más complicado, es por eso que es importante estos cursos. Trabajando fuertemente por el municipio, en el área de seguridad ha estado muy enfocado el presidente municipal y junto con el director Juan José Pérez de la Rosa acudieron a Mazamitla a un llamado de la Fiscalía General en una reunión donde se lograron muchos beneficios para el municipio de Tamazula. Trabajando por la seguridad del municipio, el primer edil José Luis Amezcua se reúne con el fiscal general del estado, licenciado Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, presidentes municipales del distrito y directores de seguridad pública. La finalidad fue externar necesidades y poder ser dotados de equipamiento necesario a las corporaciones de seguridad pública. Mazamitla, sede de estos trabajos. En el Ayuntamiento de Tamazula se da la apertura al buzón de quejas, sugerencias y reconocimientos que se encuentra el Ayuntamiento. Este buzón sirve para que todos ustedes, ciudadanos, puedan llegar al Ayuntamiento y si no tuvieron la atención que ustedes buscaban, puedan dejar por ahí una queja, una sugerencia, o si por el contrario fueron bien atendidos, también pueden dejar un reconocimiento. Con el fin de atender convenientemente las notificaciones recibidas, se da apertura por parte del presidente municipal José Luis Amezcua al buzón de quejas, sugerencias y reconocimientos que se encuentran en el ayuntamiento, presentes regidores y funcionarios que atentos darán seguimiento a las recomendaciones propuestas por la ciudadanía. Este es un instrumento puesto a disposición de los miembros de la comunidad para hacernos llegar las observaciones y reclamaciones que estimen conveniente sobre la atención y el funcionamiento del ayuntamiento, así como para la mejora de la calidad de los servicios. Estamos para servirle. Más de 5.500 metros cuadrados de piso firme en más de 20 delegaciones del municipio se llevarán a cabo con el programa Piso Firme. Dimos el banderazo de arranque de obra en la comunidad de Vistahermosa. José Luis Amezcua trabaja intensamente por los que más necesitan en Tamazula. Banderazo de arranque de obra al programa Piso Firme en la delegación de Vistahermosa, con el objetivo de mejorar el nivel de vida, particularmente la salud, de los grupos vulnerables que viven preferentemente en colonias populares y zonas rurales de alta densidad poblacional, mediante la colocación de piso de concreto en sus viviendas. Más de 30 viviendas y 5.500 metros cuadrados de piso firme, trabajo que se realizará en 20 comunidades y delegaciones del municipio de Tamazula, expresa el presidente municipal. Sí, mira, muy contentos con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de que hoy aquí en Vistahermosa estamos arrancando con la colocación del piso firme para las familias de más escasos recursos que tenemos en el municipio. La verdad me da gusto que hoy arrancamos con cerca de 5.500 metros cuadrados de piso firme que vamos a trabajar aquí en el municipio. Van a ser 20 comunidades las beneficiadas. Empezamos aquí en Vistahermosa. Aquí vamos a ponerle cerca de 20, 30 casas, según me comentan. Y hoy arrancamos con este trabajo, todo con el fin de darle mejor calidad de vida a las familias. Este, la verdad, es un programa muy noble que apoya a las familias de más escasos recursos. Por eso estamos contentos, felices aquí con mi delegado Karim Gutiérrez, que ha trabajado mucho aquí en la delegación. Y que de aquí, terminando Vistahermosa, nos vamos a las demás comunidades. Son 5.500 metros cuadrados de piso firme lo que vamos a colocar en el municipio. Karim Gutiérrez, delegado de Vistahermosa, se siente muy complacido porque la delegación de Vistahermosa reciba este beneficio de piso firme. Nos habla al respecto. Claro que sí, Adriana, es la verdad que es una gran satisfacción poder ayudar a la gente. Más de inicialmente 20 viviendas, con una proyección a 40 viviendas aquí en la delegación. Y eso nos va a permitir hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida. Realmente sí estoy muy contento porque esto va a ayudar a alegrar los hogares, a mantenerlos más limpios. De hecho, el material que están usando tiene una fibra antibacterial que va a ayudar a que también las viviendas tengan una gran ayuda en ese sentido.
pudimos estar de cerca también con algunos de los beneficiados de este programa. Les hicimos una entrevista para que nos dieran los pormenores cómo se sentían al respecto, si es cierto que cualquier ciudadano puede acceder a estos programas y de cómo le hicieron para poder ser ellos los beneficiados de Piso Firme. Pues me parece bien. Van a ponerme piso firme en mis dos cuartos y aquí, que es mi cocina, y por medio del presidente municipal nos van a ayudar pues a poner este piso firme. Sí. Y pues ven, se ve que sí se puede, pues, que sí se puede poniéndose uno en, pues, hablando pues con ellos y todo también, pues, y las necesidades de uno, y sí, nos lo van a hacer gracias a ellos. Quiero agradecerle al presidente municipal por la ayuda. Y pues me beneficia pues en muchas cosas, porque ya no va uno a estar en la tierra, ya vas a tener tu piso y pues para vivir mejor. Los invito a ver un corte infomercial y continuamos. El trabajo del DIF también es muy arduo. Se han dado a la tarea de reunir niños, niñas y de brindarles mucho apoyo. La presidenta del DIF, la señora María Margarita González González, fue, junto con todo su equipo de trabajo, sede de los 10 Juegos de Culturales y Deportivos aquí en Tamazula. Se lleva a cabo en Tamazula la 10ª convivencia cultural y deportiva para niñas, niños y adolescentes de los programas de riesgos psicosociales del DIF, participando en diferentes disciplinas como fueron baile moderno, folclor, canto, poesía y música. Chicos de las vecinas ciudades de Zapotiltic, Tecalitlán, Gilotlán, Gómez Farías, San Gabriel y Tamazula. El evento fue presidido por el primer edil José Luis Amezcua, la ciudadana Margarita González, presidenta del DIF, la ciudadana Mónica Reynoso Romero, delegada Región 06, José Bertín Chávez Vargas, delegado Región 06, licenciada Sofía Álvarez Urbano y la contadora María Guadalupe García Barajas, regidoras, funcionarios municipales y encargados del programa. Un evento nutrido de gran entusiasmo, sano esparcimiento y la muestra de los talentos locales y de la región, siempre en pro de una niñez y juventud protegida. La presidenta del DIF agradece la participación y hace entrega de reconocimientos a los municipios que estuvieron presentes en el evento. Quiero agradecer a los municipios que participaron, que estuvieron aquí con nosotros hoy. El que hoy nos hayan acompañado y reconocer que Tamazula siempre los espera con los brazos abiertos. Continúan las giras de trabajo y los recorridos por todo el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Nuestro presidente municipal, junto con el regidor juvenal y la directora de asistencia social, visita la delegación de La Garita. El alcalde municipal José Luis Amezcua, acompañado del regidor Juvenal Magaña del Toro, la directora de asistencia social del ayuntamiento y ciudadanos del lugar, hacen un recorrido por La Garita, priorizando algunos trabajos de realizar en esta delegación. Se visita el Jardín de Niños Juan Escutia y el Panteón de la Delegación. Se supervisaron los trabajos realizados en el camino que lleva al Panteón. Se procura siempre cuidar la economía de toda la ciudadanía de Tamazula, de toda la ciudadanía y de todos los municipios y las delegaciones. Es por eso que se va a traer el camioncito, la unidad móvil de expedición de actas de nacimiento.
La ciudadanía de Tamazula se verá beneficiada con la presencia de la unidad móvil de expedición de actas a bajo costo, promovida por la Dirección del Registro Civil del Ayuntamiento, la cual estará ubicada en el Centro Histórico de Tamazula el día 25 de agosto a partir de las 10 de la mañana. El costo por acta será de 18 pesos y estará por único día. Por gestiones de nuestro presidente municipal, el Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda recibe más de 135 instrumentos musicales. Estos serán en resguardo de la Casa de la Cultura y de las Casas de la Cultura de las delegaciones de nuestro municipio. Vamos a ver la nota, es una información que usted debe de considerar, puesto que todos estos instrumentos musicales podrá adquirirlo si usted llega a las Casas de la Cultura a formar parte de cualquiera de los grupos que ya se tienen establecidos, o si usted quiere aprender a tocar cualquier instrumento, pues puede ir, le entregan el instrumento en comodato y bueno, aprender a tocar cualquiera de estos. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no pueden. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diversos tipos. El Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda, en la dirección de la licenciada Orlando Tauledo Olivo Ramírez, reciben donación de instrumentos musicales con un monto aproximado al 1,250,000 pesos, 135 instrumentos que quedarán al resguardo del Centro Cultural y las Casas de la Cultura de las delegaciones del municipio, en donde los alumnos podrán disponer como préstamo de los instrumentos y tomar clases para aprender a tocarlos. De igual forma, se entregan 36 trajes para el mariachi y 16 para el ballet folclórico Estampa Nayarit, comenta Irma Salamanca. Y el que inició esta propuesta de musicalización para Tamazula es el coordinador de los diputados del PRI, José Luis Orozco Sánchez Aldana. Entonces, él es el que, en coordinación con el presidente municipal, tuvieron la visión de que en Tamazula, con esta dotación de instrumentos, pudieran fortalecer pues el desarrollo cultural de niños, jóvenes, mujeres, y rescatar tradiciones, porque aquí hay muchas tradiciones que rescatar y recuperar. Y a través de la música es una herramienta muy importante para lograrlo. Son aproximadamente 75 instrumentos más atriles, que son como 50 atriles, entre pues guitarrones, piano, arpas, trompetas, trompetines, flautines, guitarrones, y sin número de instrumentos para conformar y fortalecer a lo que son los mariachis infantil y juvenil y también a su banda municipal. Entonces es amplia la posibilidad con estos instrumentos para fortalecer y poder capacitar a cualquier tipo de alumno que quiera entrar a la escuela de música que el presidente pues ya está fortaleciendo. Sí, es también fortalecer el tema de danzas tradicionales. Vienen 20 indumentarias con trajes típicos del mariachi para niños y adultos, y también indumentaria típica autóctona de Nayarit, que también es una tendencia dancística en esta región. Entonces estamos hablando que son 20 para mujeres, 20 para hombres de estilo mariachi y 20 para mujeres y hombres para estilo Nayarit. Entonces sí se va a fortalecer mucho el grupo de danza con estos vestuarios. Invitarlos a que se unan al proyecto del presidente, que de verdad es de los pocos que tienen toda la apertura para que la población se siga desarrollando en lo cultural, en lo intelectual, porque la música y la danza también tienen cualidades para desarrollar el intelecto de las personas, para que los niños y jóvenes tengan una oportunidad de ver hacia otros rumbos y fortalecerse también como personas, como adultos. Entonces, pues las gracias al presidente municipal, al diputado José Luis Orozco, porque en esa mancuerna están logrando esto para la población, que es muy importante. Y bueno, es importante destacar que estas son gestiones de nuestro presidente municipal, pero que no podrían llegar a nuestro municipio sin el valioso apoyo del diputado federal
José Luis Orozco Sánchez Aldana. Y, por supuesto, Irma Salamanca, que está ahí siempre dando la mano para que esos apoyos lleguen hasta su destino. Nuestro presidente municipal también nos da una nota al respecto. Desde el inicio de nuestra gestión, nosotros siempre hablamos de que nos interesaba la parte cultural para la ciudadanía aquí de Tamazula. Nos dimos a la tarea de acudir ahí con nuestro diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y con su asesor Irma Salamanca, que siempre nos atendió de muy buena manera en la Cámara de Diputados, y logramos registrar algunos proyectos para cultura. Entre ellos era esta dotación de instrumentos y indumentarias, todo lo que es vestuario para los ballets folclóricos que tenemos en Tamazula. Hoy estamos contentos, muy felices de que este trabajo, esta gestión, hoy se vea reflejado en la entrega de estos instrumentos que hoy Irma tuvo a bien ella personalmente venir a traernos hasta acá a Tamazula. La verdad, muy contentos de poder traerle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la gente que está viniendo aquí a la Casa de la Cultura, los instrumentos, las herramientas para poder desarrollarse y poder seguir poniendo muy en alto el nombre de Tamazula en toda la región y a nivel estado, como lo ha estado haciendo últimamente. Ya vemos los resultados, ya tenemos los instrumentos, ya está por llegar el vestuario, es 1,250,000 pesos de apoyo que llegó aquí al municipio, pero ya tenemos autorizado un festival en honor a los hermanos Aizar, que lo vamos a tener a finales de septiembre, en donde traemos mariachi, traemos música contemporánea, rock, ya diferentes géneros de música para 2 días de festival, por un monto de 2,500,000 pesos. Que serán destinados para 2 días de festival aquí en Tamazula, que será gratuito para toda la población, y que con esto vamos a fomentar más la cultura entre los habitantes de Tamazula, que es lo que nos interesa. Nosotros desde el inicio de la administración hablamos de buscar actividades, buscar recreación, buscar que nuestros niños, nuestros jóvenes, alejarlos de las calles, tenerlos ocupados, y hoy estas son herramientas muy importantes para lograr el propósito que nosotros traemos, alejar a los niños y a nuestros jóvenes de la drogadicción y el alcoholismo, que es lo que tanto nos preocupa. Hemos estado haciendo un conjunto de acciones que viene a repercutir en eso. Sí, mira, tenemos las situaciones de las Casas de la Cultura de Vistahermosa, de Contla, que ya hemos platicado con nuestro diputado, con Irma, que es la experta en la parte de cultura ahí en la Cámara de Diputados, que nos está ayudando mucho para en el próximo año poder proyectar la parte de construcciones de las Casas de la Cultura. Estamos ya trabajando sobre ello, y a nosotros, pues la verdad, que tenga la seguridad de la ciudadanía de que nosotros no nada más estamos en una sola área. Nosotros tenemos problemas de diferente índole en el municipio, como fue seguridad pública, como es vivienda, como es salud. Hoy estamos atendiendo cultura, pero ya hemos atendido seguridad pública, ya hemos atendido el área de vivienda, que estamos trabajando en ello. Estamos atendiendo también el área de salud con el nuevo hospital de primer contacto, que ya hay un compromiso de echarlo a andar. Y así vamos a seguir trabajando en cada área. Estamos en la parte del campo también, con los sistemas de riego, que íbamos muy avanzados, también con nuestro diputado, que a nivel federal está trabajando arduamente, conjuntando este esfuerzo con los senadores para poder lograr beneficios que van a trascender en la historia de esta administración, porque para nosotros es importante no nada más trascender, sino que beneficiar a nuestra gente y en las diferentes áreas de la problemática que enfrentamos aquí en el municipio. Tenga la seguridad de que su presidente municipal y esta administración municipal está trabajando para el bienestar de sus familias. Hoy tenemos resultados, hoy debemos agradecer de verdad todo este apoyo al gobierno federal, a nuestro diputado federal, y que hoy estamos viendo resultados con este esfuerzo conjunto y que vamos a seguir trabajando en ello. El próximo año vienen cosas mejores, estamos trabajando conjuntamente con Irma Salamanca, que es la coordinadora y que la asesora de nuestro diputado, que la verdad, mis respetos para ella, siempre nos ha apoyado en el horario que sea, sábados, domingos, he estado con ella trabajando, y la verdad es una gente incansable y que yo le agradezco mucho. Y seguiremos así, trabajando para beneficio de los tamazulenses. El mariachi juvenil del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda fue seleccionado y participó en el Festival Estatal de las Artes 2016 en Guadalajara.
El Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda se congratula al anunciar a la ciudadanía del municipio el logro tan importante obtenido por el Mariachi Juvenil Tamazula de este centro, al ser elegido para participar dentro del marco del Festival Estatal de las Artes 2016 en Guadalajara, Jalisco. La licenciada Orlando Doledo Olivo Ramírez, directora de este centro, manifiesta la gran aceptación con la que fueron recibidos. La gente estuvo muy sorprendida de que en ese centro comercial estuvieran tocando un mariachi, sobre todo de niños tan pequeños. La gente se quedaba sorprendida porque decían, bueno, es impresionante cómo unos niños tan pequeños, porque hay de diferentes edades, estén tocando así, que se animen también a participar en un escenario ahí en Guadalajara, en el Festa. Ellos los recibieron súper bien, la gente les pedía fotografías, les aplaudía, les pedían tarjetas para contrataciones, o sea que pues es más que nada el reconocimiento del público el que nos hace ver a nosotros como directores de cultura la aceptación, o sea el crecimiento de los muchachos, el cómo los percibe la gente, no solo aquí en Tamazula, que es donde la gente los conoce y los quiere, sino en una ciudad en donde nadie los conoce y que es su primera impresión de ellos, que los hayan recibido también, la verdad nos dejó muy contentos. Pues también las chicas del Ballet Polinesio del Centro Cultural tuvieron su participación en el evento en el que fueron elegidas como segundo lugar en grupo y primer lugar en solistas. El día 29 de julio asistieron las niñas del Ballet Polinesio, asistieron a La Barca, a un concurso en la convocatoria Arioi. La maestra Lucero Cortés fue quien las acompañó. Participaron en total 7 niñas solistas y un grupo de niñas que son aproximadamente de 10 a 13 años. Ellas participaron y gracias a la dedicación y el esfuerzo de Lucero, de sus alumnas y de las mamás, de las niñas, obtuvieron el segundo lugar como grupo y un primer lugar con la niña Michelle como solista. Bueno, grandes triunfos tiene la institución al lograr que se obtengan esos reconocimientos y que estas niñas puedan también traer premios tan importantes, porque en un tipo de festival de estos tan grandes en que participan tantos municipios, también obtener un primer lugar en solistas es muy trascendente. Y bueno, muchísimas gracias, pueblo y gobierno. Juntos hacemos más. Cuando inició esta administración pública municipal que preside el técnico José Luis Amezcua Arias, la seguridad estaba en primer lugar de importancia para la ciudadanía de Tamazula. O sea que la ciudadanía no nos sentíamos protegidos. Y bueno, fui a hacer una entrevista con el director de seguridad pública, él es Juan José Pérez de la Rosa, y él me hace muchos comentarios. Yo me vine gratamente sorprendida, pues entré a conocer gran parte del lugar en el que ellos laboran, en el que ellos trabajan. Es un lugar donde las cámaras no pueden entrar por seguridad, pero es donde las cámaras de seguridad vigilan Tamazula. Me di cuenta ahí que ellos son sede, que Tamazula aquí somos sede de 10 municipios en el que reciben las llamadas del 066. También me comentaba el director de Seguridad Pública la importancia de que toda la ciudadanía conozca el cómo se maneja el 066. Ellos reciben la llamada y la transfieren a cualquiera de los municipios, de los 10 municipios que ellos manejan, y de ahí ya las patrullas van y verifican que la llamada pues sea una llamada verídica. En este mes pasado me dio el dato de 213 llamadas, solamente 13 llamadas fueron verídicas. Y es por eso que me dice que como ciudadanos debemos ser conscientes y debemos de educar en nuestros hijos y nosotros como ciudadanos la importancia, hacerles saber la importancia de que esos servicios sean utilizados en verdad cuando se necesitan, pues quitan el tiempo para que ellos acudan a poder proteger a las personas que en realidad están en peligro. Y bueno, no solamente me habló de esto, me habló de todas las renovaciones que se están haciendo dentro de la corporación y por qué en estos instantes ya a 7-8 meses de administración, de ser el primer lugar de problemas en la sociedad, hoy está hasta el quinto lugar. Veamos la nota.
encuentro con Juan José Pérez de la Rosa. Él es director de la Corporación de Seguridad Pública y sabemos que están teniendo grandes cambios en la reestructura de la corporación. ¿A qué se debe esto? Es una encomienda del señor presidente que nos ha dado desde el inicio de la administración de dar un poco más resultados a la ciudadanía, ya que en su campaña era una de las primordiales cosas que le pedía la gente a él. Sabemos que estaba en primer lugar lo de seguridad pública, ahorita ya se fue hasta el quinto lugar. ¿A qué se debe? ¿A qué se lo atribuye usted? Se ha tomado un poco más de conciencia y un poco más de inversión a lo que viene siendo la seguridad, ya cuando recibimos la administración únicamente recibimos con 25 elementos. Ahorita actualmente tenemos 54 elementos activos y tenemos 10 en preparación ahorita en sus momentos académicos. Sí. Tienen una preparación de 15 días, después de los 15 días se les aplica un examen y si deprueban el examen se dan de baja como académicos, para que sean policías de vocación, no únicamente vengan por el sueldo que les están dando en estos momentos. En estos momentos serían, aprobando ellos, serían 64 elementos. Tenemos los 64 elementos, son divididos en 3 turnos. Hicimos lo que viene en el municipio, hicimos por la infraestructura, hicimos varios sectores y dividimos las unidades por sectores para que tengan más cercanía a la ciudadanía y cualquier servicio sea más rápido el arribo de las unidades. Queremos una policía de proximidad que sea más cercana a la gente, que pasen, saluden a las personas, vayan a las escuelas, apoyen a la salida de los mismos, se entrevisten con los padres de familia para cualquier inquietud poderlos apoyar en ese momento. Y los luminosos, las torretas, como usted menciona, son para que haya más presencia. Desde retirado alguien pueda avistarlos y puede pedir apoyo. Del igual tomamos otro tipo de estrategias, ya lo que viene siendo más noche para también estar cuidando un poco más la propiedad de las personas. Ahorita nada más estamos esperando lo que viene siendo armamento. Un nuevo equipo más que el señor presidente, el otro día nos hizo favor ir a Guadalajara a acompañarnos y logramos recabar de lo que viene siendo la fiscalía. De igual en equipamiento, cuando recibimos la administración únicamente recibimos en servicio una patrulla. En este momento tenemos 8 patrullas en servicio y esperamos llegar a las 12, lo que viene siendo en este año, en servicio. Es una encomienda del señor presidente, desde que nos empezó a dar el trabajo que veníamos en lo que viene siendo su propuesta de campaña, nos pidió mucho que éramos la preparación, ya que la policía estaba totalmente olvidada. Y ahorita, para que no sea costoso para el ayuntamiento, mandamos preparar personal aquí mismo de Tamazula. Tenemos ya 3 instructores, ya debidamente certificados por la Academia Regional del Estado, y ya nos van a seguir impartiendo ya las materias a los compañeros para que sea consecuente ya su activación. Igualmente en físico le estamos dando 2 horas diarias después del servicio también para no interrumpir lo que viene siendo el patrullaje. Director, pues muchas gracias por esta entrevista. Sí le pediría, le dejo un espacio abierto en este momento para cualquier mensaje que usted le quiera enviar a la ciudadanía de Tamazula, de Canal 52. Muchas gracias. Únicamente pues, nos ayudan a cuidarlos. Cualquier queja o sugerencia que tengan para mejorar esto, estamos dispuestos. Las 24 horas aquí nos encontramos en la oficina, a la hora que quieran llegar, si nos encontramos, nos hablan por vía radio o vía telefónica y con todo gusto los apoyamos. Tenemos el WhatsApp para las regiones que no cuentan con teléfono, sea más rápido por internet, comunicarnos cualquier duda o cualquier emergencia que tengan. Muchos elementos más en la Corporación de Seguridad Pública, eso nos da más tranquilidad a los ciudadanos y por supuesto el que se sigan preparando constantemente, en que tengan cursos de preparación, en que físicamente sigan preparándose, eso da la certidumbre para que los ciudadanos nos sintamos más tranquilos en nuestro municipio. Estamos siendo atendidos, estamos siendo cuidados. Una policía más cercana, más amiga, con la que usted se puede sentir como el tú a tú y le puede pedir pues el apoyo, como ellos dicen, o les puede dar sugerencias, están abiertos a todo ello. Y bueno, por supuesto que se siguen preparando. Muy contenta me vine y seguiremos teniendo información de esta corporación. Bueno, también nos fuimos a Protección Civil porque son de las corporaciones que trabajan para la ciudadanía y que en esta temporal de lluvia han tenido muchísimo trabajo. Tuve una entrevista con Jonathan Gil, él es oficial paramédico y nos habla también de todo lo que se ha venido haciendo en esta temporal de lluvia y nos da unos porcentajes en comparación con el año pasado, cómo vamos en este año. Me encuentro con Jonathan Gil Pérez de la Corporación de Protección Civil y Bomberos de Tamazula de Gordiano, Jalisco y venimos a visitarlos para que nos comenten cuál es la actividad, cuál es el quehacer que tiene ahorita la Corporación de Protección Civil.
Sí, mira, ahorita estamos trabajando con dos operativos, que es el operativo de temporada de lluvias. Hasta el momento de esta temporada, pues nos ha dado algo de trabajo, aunque ha sido escaso la lluvia, como algunas personas han percibido. Sin embargo, las lluvias que se han estado viniendo han tenido gran impacto en la población. Hasta el momento no hemos tenido pérdidas humanas, todo ha sido menaje y algunas pérdidas en perimetraje de los domicilios. En el otro operativo pues estamos todavía trabajando con el operativo de vacaciones. Ese pues acaba de terminar, lo estamos terminando en estos días. En ese en el cual únicamente pues estamos al pendiente de resguardar lo que viene siendo nuestra carretera federal, que es nuestra carretera 110, Manzanillo-Jiquilpan. Y estamos ahorita también en saldo blanco, no hemos tenido accidentes que lamentemos alguna pérdida humana, únicamente igual pues pérdidas materiales. Sí hemos tenido varios accidentes, han estado elevando a comparación de años pasados en lo que viene siendo nuestros conteos, pero afortunadamente ha sido nomás pérdidas materiales. Protección Civil y Bomberos, nosotros nos dedicamos mucho a la prevención, lo que viene siendo en la materia de desastres, en lo que viene en la materia de ser de accidentes. Nosotros en la unidad estamos divididos en dos partes, tenemos el área administrativa y el área operativa. El área operativa somos el personal que se dedica a atender la emergencia en sí ya cuando ocurrió, y el personal administrativo se encarga de realizar capacitación a escuelas, a gasolineras, a empresas, a personas que deseen conocer de primeros auxilios o de control y combate de incendios o de desastres. Y también hacen inspecciones en negocios pidiéndoles que tengan su extintor, su botiquín, con lo cual nosotros mantenemos una red en cuestión de combate de incendios, tenemos una red en todo el municipio para que todos los negocios cuenten con un extintor mínimo de 4 kilos, que esto permite minimizar el riesgo de un incendio en el negocio. Entonces nosotros por esta parte nos diferenciamos de Seguridad Pública, sin embargo dependemos también mucho de ellos porque ellos son los que más están en contacto a veces con la gente o que más están en las calles. Y en muchas ocasiones pues son los primeros en pasarnos el reporte de algún incidente o de alguna situación que pone en riesgo a la población. Tenemos nosotros en nuestro conteo de enero, que fue del 2015 a julio del 2016, en accidentes automovilísticos tuvimos 47, accidentes de motocicletas, que estos aquí vamos a recalcar un poco que han aumentado. Al igual también aumentan debido pues a que también la gente está cambiando el uso o están adueñándose de una motocicleta para su uso cotidiano. Entonces este índice va a la alta. Hubo un momento en que fue muy preocupante porque era de cada semana un accidente de motocicleta. Si no era uno, eran hasta tres. A veces atendíamos uno diario. Nos pusimos pues a la tarea con el director y Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad que está aquí en Tamazula, la delegación que está aquí, y se hizo pues la campaña del uso del casco. Pues muchas gracias, esta es la información que es importante para la ciudadanía también conocer qué es lo que hace Protección Civil. Sabemos que es mucho el trabajo que realizan a diario y sabemos que es muy importante también tenerlos ustedes porque están para proteger a la ciudadanía. Te dejo abierto este espacio para cualquier sugerencia que le quieras hacer a nuestros ciudadanos del Canal 52 y de todo Tamazula. Sí, bueno, pues muchas gracias por el espacio, permitirnos llegar a todas las personas de Tamazula por el medio. Informarles que nosotros pues trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Aquí nunca descansamos, siempre estamos al pie de guerra pues para atender a las personas en sus necesidades. Nuestro número de teléfono es el 060 cuando se marca de un teléfono de casa o un teléfono público. Y si van a marcar de celular, nuestro número directo es 358-416-6161. Al igual
Si no tienen saldo, se marca con 066, que entra a la Oficina Regional de Atención a Emergencias, y ellos nos hacen el llamado. Y pues platicarles que ahorita en la temporada de lluvias, a las afectaciones que tengan en sus hogares, nos las hagan llegar lo más pronto posible. Si tienen algún daño que haya ocurrido por las lluvias que estamos trabajando ahorita en el temporal, entre más rápido nos pasen el dato, o más rápido nosotros hagamos un levantamiento de daños, más rápido puede ser la ayuda que les puede llegar. Y bueno, les hago una cordial invitación este próximo domingo a la presentación de candidatas a reina en Santa Rosa. Empiezan sus fiestas, así de que en punto de las 9 de la noche ahí nos esperamos. No me despido, quiero decirles que cada viernes estaremos en vivo en su noticiero Pueblo y Gobierno, porque siempre, siempre será hora de la noticia.